Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes a los que habéis llegado ahora y también a los que repetís. Estoy empezando ya a ver alguna cara conocida de la pasada edición, lo cual siempre es buena noticia. Vamos a dar comienzo a la segunda ponencia. En esta ocasión nos acompaña Sandra Kasubek, viene de la marca Maison Ferrand, que es la productora de las ginebras Citadel y Maguellan. Y en torno a estas dos marcas de Ginebra va a girar la ponencia que nos va a hacer Sandra, que seguro que va a ser muy interesante. Muchas gracias. Vale. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Primero, con tanto calor vamos a refrescarnos con una Ginebra Citadel y Maguellan. Bueno, me presento un poco para los que no me conozcan. Yo soy Sandra de la Maison Ferrand, somos productores de cognac. Me encargo de la promoción del producto en España, Portugal, Francia e Italia. Somos productores de cognac desde varios siglos. Estamos situados en Grand Champagne, no sé si ya conoces, está cerca de Bordeaux, en Francia. Producimos un cognac muy afrutado, muy ligero. Tenemos una gama muy extensa de 8 cognac. Cognac un poco más joven, otro un poco más envejecido. Y hacemos un cognac desde varios siglos con mucha pasión y con toda la pasión que ponemos en el cognac, hemos decidido hacer también una ginebra usando la técnica que usamos para el cognac. Os voy a contar un poco la historia de la Maison Ferrand. Todo empezó hace 25 años. El dueño de la empresa, que se llama Alexandre Gabriel, es un apasionado del mundo del vino y de los destilados. Nació en Borgoña, entonces el mundo del vino, pero al final acabó en los destilados. Todo empezó porque estaba estudiando en una escuela de comercio en Estados Unidos y ha ido a cognac a encontrar un maestro de bodega que estaba haciendo un cognac Pierre Ferrand que tenemos hoy, es nuestra marca, y le encontró el cognac. El único problema es que antes no vendía ni una botella, por eso el dueño de la empresa llegó y dijo, pues, si quieres, tu cognac me encanta, te voy a ayudar, voy a traer unas botellas a Estados Unidos y a ver cómo funciona. Entonces, hace 25 años, todo empezó por aquí. Alexandre Gabriel tomó unas botellas de cognac, ha llevado esas botellas a Estados Unidos, ha empezado a vender y ya hemos creado nuestra empresa. Alexandre Gabriel compró la empresa de Pierre Ferrand y de ahí hemos empezado. Os voy a explicar por qué hacemos también una ginebra. Puede parecer extraño que una maison de cognac hace también ginebra. Bueno, entonces es muy simple. Es que como estamos apasionados por todo este mundo de los destilados, hemos querido crear una ginebra que más que un producto representa una filosofía. Entonces, hace más de 20 años tuvo lugar un renacimiento, es decir, que antes no existía una ginebra artesanal. Y nosotros, la Maison Ferrand, fuimos los pioneros en crear una ginebra artesanal en 1996. Es decir, que una ginebra artesanal la creemos, la destilamos en nuestro alambique de cognac, al llama viva, lo que no es una costumbre para la ginebra. Normalmente, la mayoría de la ginebra hoy en día se destila en columna, así hay más evaporación y tendremos una ginebra más neutral, más ligera. Entonces, nosotros, todo al contrario, hemos creado una ginebra artesanal en nuestro alambique de cognac de 25 hectolitros en cognac en la destilería, al llama viva, la llama viva que va a permitir caramelizar toda la ginebra sin añadir azúcar. Y luego, aparte de esto, vamos a infusionar 19 especies, incluyendo el junipero de enebro a 90% y 10% de botánicos que hemos tomado a cada parte del mundo. Y luego vamos a hacer una infusión de cada especie a cada una y luego os explicaré. Entonces, para nosotros lo importante, para la Maison Ferrand, es de tener una ginebra que sea diferente. Es decir, que antes, claro que existía la ginebra desde el siglo XII, lo vamos a ver luego muy rápidamente para que todo el mundo se entere de la historia de la ginebra en general, pero lo interesante es que hemos llevado en el mercado un producto que no existía. Entonces, nuestra estrategia comercial fue la cata. Es decir, que la gente han probado un producto que antes no existía y lo adoptaron.
Y por eso hoy puedo decir que estamos, nos encontramos en Estados Unidos, en España, en Bélgica, en varios mercados, porque la gente ha adoptado nuestro producto, entonces, como un acto de creación, ya diría. Entonces, ahora os voy a explicar un poco la historia en general de la Ginebra, antes de explicar el Citadel. La historia de la Ginebra es muy simple. En el siglo XII ya hemos encontrado el Genièvre en Holanda, que se usaba como medicina, es decir, para luchar con la peste bubónica, la gente usaba la Ginebra, no era para emborracharse. Luego, en el siglo XVI, los aliados ingleses entraron a Holanda y encontraron el Genièvre, lo que llamamos antes de la Ginebra. Encontraron la Genièvre y con esto la llevaron a Inglaterra para luchar y ayudar a los aliados ingleses a luchar contra toda la malaria, el problema del agua, la peste, el sida, todo lo que podía encontrar en Inglaterra. La Ginebra lo podía ayudar, el Genièvre. En 1689, Guillaume de Orange ha parado todas las importaciones desde Francia de Genièvre. Por eso, Inglaterra empezó a desarrollar su propia Ginebra. El problema es que en el siglo XVIII, entonces, ¿cómo se puede ver? Bueno, la foto, todo el mundo bailando, emborrachando, es que todo el mundo se bebía Ginebra como se bebía agua. Entonces, las mujeres que estaban embarazadas tenían bebé muerto, y pues sí, era así. Y claro, que todo este fenómeno creció hasta el punto que en el siglo XIX hemos dicho, vale, tenemos que parar, vamos a subir los impuestos para que solo las clases altas puedan aprovechar de la Ginebra y no todo el mundo. Y luego los ingleses llegaron y han creado lo que llamamos hoy la London Dry Gin. Entonces, con toda esta historia, nos hemos alimentado de toda la historia de la Ginebra para recrear una Ginebra del siglo XVIII. Por eso, nuestra botella, que es una botella no común, porque su estilo es muy antiguo, hemos usado una botella de Seltz del siglo XVIII, donde se ponía agua dentro, para recrear un estilo muy antiguo en comparación a otra marca, que claro que es... Si puede entrar en un almacén, ya puede notar la presencia de la botella. Entonces, solo era para hablar un poco la historia. Hoy en día existen varios tipos de ginebra. Existen, entonces, la ginebra Old Tom Gin. Se dicen de la ginebra que está un poco más suave. Luego tenemos la ginebra Compound Gin, que son ginebra un poco más neutrales. La nuestra es tipo London Dry Gin. Es decir, London Dry Gin que tiene que seguir reglas muy estrictas. Después de la primera destilación no se puede añadir aromas ni colores artificiales. Luego tenemos el Yellow Gin, como este aquí, un gin envejecido, por su color lo pueden notar. Y el Slow Gin, un gin infusado con baya de dendrino, que se hace mucho más hoy en día. Alors. Ya volvemos a Citadel, entonces. Citadel es una ginebra, como dije, del siglo XVIII. El dueño de la empresa, Alexander, tomó la receta del siglo 1775. Había en Francia, en Dunkerque, una ciudadela de Dunkerque. En esa ciudadela se destilía le Genièvre. Y en alambique que se había tomado de Charente, cerca de la región de Cognac. Entonces, nosotros hemos usado esta receta muy antigua para hacer lo mismo, pero en nuestra destilería en Cognac. Entonces, esta botella, entonces, se nota 1775 aquí, porque es una receta muy antigua que hemos tomado ahí en la Citadela. Carpo Estival fueron los hombres que estaban destilando la Genièvre en la Ciudadela. Y el Genièvre fue destilado también en los alambiques de cobre en la época, por eso nosotros destilamos en los alambiques. Hoy en día, claro que hay otras marcas que lo hacen, pero fuimos los pioneros de este modo de destilación. Entonces, como decía, Citadel Gin es un gin destilado en alambique de cognac, a llama viva. La llama viva va a permitir caramelizar toda la ginebra y así no tenemos que añadir
azúcar. Toda la destilación en llama viva va a permitir desarrollar todos esos aromas porque el alambique ya está en forma de cebolla, entonces va a haber mucho movimiento y mucho más caramelización que en una ginebra que está destilada en grandes columnas, que hay más evaporación y tendremos un sabor muy diferente. Para Citadel usamos 19 botánicos que están escritos alrededor de la botella, en inglés. Hemos usado piel de naranja, coriandro, limón, cardamomo, regaliz, bueno, no voy a citar las 19 botánicos. Hay 90% de botánico, 10%, no, al contrario, 90% de enebro, 10% de botánico. Y entonces las botánicas van a permitir subrayar todo el carácter del enebro, porque en toda la ginebra hay enebro. Y luego los hablaré de la infusión, que para nosotros es muy, muy importante, porque es algo muy específico para realizar. Entonces, en cuanto a la elaboración de la ginebra, ¿cómo se hace? Empezamos con un alcohol neutral. Nuestro alcohol tiene 92 grados. Lo vamos a reducir a 65 con un agua que hemos envejecido en barrica. También eso no es común. Normalmente lo podemos reducir con un agua sin tener especificidades especiales, pero la nuestra la hemos envejecido en barrica. Luego hacemos la infusión secuencial de los botánicos, os explicaré por qué, y destilamos en los alambiques de cognac. La materia prima que usamos, porque en la ginebra podemos usar diferentes materias primas, o sea, cebazas, melazas, o aquí usamos trigos. Trigos de la región de Beauce, es una región que se encuentra cerca de París. Y de ahí tomamos la materia prima para poder hacer luego infusión y destilación. Algo un poco más divertido. La selección de botánicos es muy importante. Como aquí, yo, bueno, estoy apasionado de los vinos destilados, pero también el rugby. Aquí se nota, bueno, soy yo, ¿eh? Aquí, si me estáis buscando, soy yo. Por aquí, bueno, hace 4 años soy aquí. Pues, solo para decir que aquí nosotros tenemos una cohesión de grupo, que cada persona tiene un puesto diferente. Hay las defensas, los atacantes, no puede tener solo un equipo de defensa, solo atacante. Cada persona tiene un carácter diferente. Y es decir que es lo mismo en los botánicos. Aquí se puede notar que el jefe, bueno, Alexander, está aquí, está buscando botánicos en China, en Marruecos, un poco en cada parte del mundo, para encontrar las mejores especies para hacer el mejor gin. Entonces, la infusión a fría se hace en esos box aquí que se nota. Vamos a poner las especies en esos box para infusionar a frío 72 horas. Lo que es importante saber en la infusión, me gusta tomar el ejemplo de la ratatouille francesa. Por ejemplo, cuando hacemos una ratatouille, ¿qué hacemos? Vamos a cocinar cada verdura, cada una de manera separada. Es decir, vamos a poner los tomates, luego los pimientos, cocinar cada verdura separadamente para hacer luego, no existe, separadamente, para hacer luego un conjunto de todas las verduras. Y para nosotros, la infusión de cada especie es lo mismo. Es decir, que no podemos tomar todas las especies, el cardamomo, el anís, la piel de naranja, no podemos poner todas las especies e infusionar juntas, sino es que en la ginebra solo se va a sentir, por ejemplo, el anís. Si ponemos el anís primero, se va a oler solo el anís. Por eso es muy importante separar, por eso hablamos de infusión secuencial, es decir, hacer infusionar la piel de naranja, el anís, la piel de lima, el cardamomo, cada uno separadamente y luego conjunto, ¿vale? Por eso he puesto la foto del rugby, porque a mi parecer es un poco la misma filosofía. Entonces, después de la infusión, ¿qué hacemos? Destilamos. La destilación se hace en alambique de cobre, como se note aquí, es en nuestra destilería en Charente, en los alambiques que tiene 25 hectolitros, entonces están pequeños, así nos permite tener más sabores, dar más sabores a la ginebra, y así se nota la llama viva. Y entonces para hacer una destilación a llama viva, el maestro de la bodega tiene que ser muy, muy, muy fuerte, porque no se hace tiene que controlar todo el fuego, sino para que la destilería no queme. Entonces es un trabajo muy lento,
Hay muchas personas que piensan que okay, para hacer una vodka o para hacer un gin es fácil, pero no es fácil. Para nosotros el gin no, nos cuesta mucho trabajo como hacer un cognac. Y por eso he comentado antes que nosotros usamos todas las técnicas del cognac, toda la pasión que tenemos para el cognac, para hacer la ginebra. Es como, por ejemplo, los Rolling Stones, lo que hicieron cuando salieron un CD, una música, no han dicho, ok, yo voy a hacer una canción para que les guste a la gente. Yo voy a hacer una canción porque a mí me gusta. Es lo que hemos hecho nosotros con Citadel. Hemos hecho una cosa que nos gustaba, algo artesanal, y al final a la gente le ha gustado también. Era un peligro. Os cuento una pequeña historia. En el pasado, una escuela de comercio en Francia quería hacer un estudio de la ginebra, hace 15 años más o menos. Han venido al castillo en cognac y nos dijeron, vale, he visto que tenéis una nueva ginebra, nosotros queremos hacer un estudio de mercado para ver si vuestra ginebra va a funcionar en el mercado. Hicieron el estudio y al final vinieron a ver nuestro maestro de la bodega y dijeron, no, no va a funcionar, esta ginebra es muy especial, muy peculiar y nunca va a funcionar en el mercado. Y al final, bueno, la Escuela de Comercio son muy buenos alumnos, pero al final con las catas y con la adecuación la gente ha empezado a gustar esta ginebra. Y además el fenómeno de la Copa Balón, somos nosotros que hemos también inventado esto, que antes la ginebra, como en Francia, por ejemplo, no tenemos esta moda de beber ginebra en Copa Balón, entonces nosotros, al lado del importador en España, hemos creado esta Copa Balón y de ahí es que la propaganda por toda España, es que todo el mundo bebe la ginebra en Copa Balón por la tarde, por la noche, etc. Pues aquí, solo para ver el schema de cómo se hace la Citadel. Entonces, aquí hay nuestro alambica, hay llama viva, luego el alcohol se sube, se evapora, eso no lo usamos porque es muy antiguo, y luego así hacemos la condensación y podemos tomar la ginebra. Otro detalle muy importante es que durante el proceso de ginebra no podemos probar la ginebra, porque nosotros somos productores de cognac, duró 5 años para poder decir a la denominación de origen del cognac, ok, nosotros podemos hacer una ginebra. Era una lucha de 5 años con las reglas muy estrictas, ya conocéis los franceses, son muy así. Entonces, bueno, duró 5 años para poder crear nuestra ginebra en nuestro alambique de cognac, porque al principio la denominación de origen del cognac nos dijo, pero ¿por qué estáis locos? ¿Por qué querían ahora hacer una ginebra y luego qué vas a hacer? ¿Otros productos? Pero bueno, luchando, luchando, hemos podido hacer esa ginebra hoy en nuestro alambique. Ahora os pongo, si quiere funcionar, una pequeña video de Citadel. Momento. Ahora. Sonido. Bueno, aquí es Luke, que también es un maestro de la bodega, que pasa su vida en la bodega, que le encanta hacer la ginebra. Así son los alambiques que encontramos en cognac, de 25 hectolitros. Solo tenemos 10 y solo 4 para hacer la ginebra. The fire, la llama viva. Aquí las barricas. Si todo el mundo, no sé si todo el mundo ha ido ya a una tonelería. Creo que es muy interesante ver cómo se hacen las barricas. También es mucho, mucho trabajo. Y
Y aquí Alexander, que está firmando una barrica. Entonces aquí está escrito que solo fuego y tiempo es importante para nosotros, para crear este producto artesanal. Entonces, lo que os contaba de la cata durante el proceso de Ginebra es que, claro, que no podemos probar la Ginebra mientras hagamos el proceso. La aduana viene en cognac, nos ponen sellos, nos ponen un lock para no poder probar la Ginebra. Exactamente, durante el proceso, es decir que del mes de marzo, de septiembre a marzo hacemos el cognac y luego de abril a agosto podemos hacer la ginebra. La única diferencia es que el cognac, claro que durante el proceso lo podemos probar, añadir las cosas que necesitamos, pero para la ginebra tenemos que cuidar mucho con la receta y el proceso porque no tenemos el derecho de probar. ¿Por qué? Porque es una buena pregunta, porque antes de nosotros no se hacía Ginebra, y además Ginebra en Francia, no se hacía Ginebra en Francia y en alambiques de cognac. Y ya nos han dicho, la regla francesa, ok, después de 5 años de lucha, puedes hacer la Ginebra, pero solo un punto, no vais a probar. Pero eso sí, son los franceses, son así. Estamos contentos ya y muy fieles de poder, de tener el derecho de hacer la ginebra, pero no podemos preguntar varias cosas. El cognac podemos probar, la ginebra no. Por eso es muy importante saber que para la infusión, que tanta especia va a poner, o menos o más, si no, bueno, el producto va a quedarse fatal. Pero no es el caso, ¿eh? Pues claro, tenemos que boicotar. Pues, entonces, Citadel, ahora vamos a probar, porque si no, no os quiero aburrir. Vamos a probar, entonces, la ginebra, esto es la clásica. Yo puedo hacer, no hay problema. Entonces, os sirvo la ginebra clásica. Esa tiene 44 grados. Es una ginebra que tiene 19 botánicos. Ah, no, no en esta copa. No va a funcionar. Ya supongo que ya conocéis, ya conozcan esta ginebra. Entonces vas a ver, esta es más, vale, por ahí, es más tipo London Dry Gin, es más clásica. Ya me podéis decir, en nariz, como, ¿qué os parece? Bueno, ya sé que en España no se prueba mucho las cosas sola, pero claro que en un gin tonic siempre mejor, pero bueno, hay que empezar. Entonces, en nariz, ¿qué os parece esta ginebra? ¿Cítrico un poco? ¿A los otros? ¿Un grupo de alcohol? ¿En serio? Porque no has probado aún. Vale. ¿Habéis probado ya o solo? Vale. Bueno, ahora probamos. ¿Regaliz? ¿Hay regaliz? Claro. Hay muchas especies, muchos botánicos. Lo único que quiero decir es que la diferencia de Citadel viene en el hecho de que no, si la pruebas sola, no te va a agresar el paladar. A mí no me parece agresiva la Citadel. Es muy importante para mí probar los destilados solo, para luego poder decir que okay, este gin tonic está bueno o no está bueno. Por eso no es agresiva, la textura es really smooth. Y pues con la complejidad aromática que lleva Citadel y el equilibrio, todo esto hace su diferencia. ¿Os ha gustado o no? Probar solo. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Nadie está muerto? Vale, muy bien. Entonces. Uf, cago tontería.
Alors, luego, eso era la Citadel clásico con que podemos, claro, hacer gin tonic. Gin tonic lo hacemos nosotros con un twist de limón, con un twist de naranja. Depende de lo que os gusta. Por ejemplo, esta Citadel lleva canela. Entonces, si quiere añadir un toque de canela, puede poner un batón de canela y ya vas a resaltar más este sabor. ¿Vale? Como es que en un gin tonic, o si no, claro que en Francia se hace también mucha coctelería con la ginebra. Puede hacer Negroni, varias cosas. Ahora pasamos a la Citadel Reserva. Entonces, la Citadel Reserva es la misma receta que la Citadel Clásica. Lleva 19 botánicos más 3. 3 botánicos más, que son el yuzu. El yuzu es una especie de gran limón japonés. Luego, el genepi. El genepi que tiene... que encontramos en las montañas en Francia y en Italia también, a 1000 metros o 2000 metros, va a dar toques un poco como absente. El genepi se encuentra también en la Chartreuse. No sé si conocéis, en la Chartreuse se encuentra también genepi. Y luego, además, vamos a añadir también el bleuet. El bleuet que se parece un poco a la mirtilla francesa, que lo podemos confundir, gracias. Lo podemos confundir y es una flor que está azul. Entonces, en esta ginebra reserva vamos a añadir esas 3 botánicos y vamos también a hacer un envejecimiento. Por eso la ginebra tiene este color, no hemos añadido ningún sirope, solo es el envejecimiento en barricas de cognac, 3 meses, y un envejecimiento en barricas de pino de Charente. No sé si todo el mundo conoce qué es. Sí, bien, habla francés, ¿no? Ah, vale, muy bien. Pues claro, entonces, tenemos una francesa aquí, entonces ya sabe lo que es. Para los que no conozcan, el Pinot de Charente es un licor que se hace en un vino a base de cognac y es muy, muy suave. Entonces, el hecho de que vamos a envejecer 3 meses en barrica de cognac, 3 meses en barrica, en esta barrica de Pinot de Charente, va a darle toque un poco más suave. Ahora lo vamos a probar. También fuimos los pioneros en crear esta ginebra envejecida. Antes el envejecimiento de ginebra no existía. Ahora, este se puede combinar aquí. Este se puede combinar con el Citadel clásico, es decir, puedes poner 4 centilitros de Citadel clásico y 1 centilitro de Citadel reserva, para dar un toque un poco floral. Alors, este, a pesar de tener la misma receta, tiene un toque completamente diferente, que viene del envejecimiento en barrica. Entonces, en nariz, ¿qué os parece? Oh my God, ¿a la colonia huele? Ok. ¿A vosotros? ¿Olor más dulce? Sí. Sí. Claro que en nariz tiene un toque más suave que el primero. El primero parece un poco más cítrico, ligeramente. El segundo es más floral. Y como el gin lo hemos envejecido en las barricas, y además en la barrica de pino, es eso que va a llevar esos toques muy especiales. Entonces, en Francia se puede beber en digestivo, solo, así, a temperatura ambiente, si no aquí, en España, se hace mucho de combinar la Citadel clásica, 4 centilitros más 1 centilitro de reserva. ¿Qué preferéis, la primera o la segunda? ¿La segunda? ¿La segunda también? ¿Sola la segunda? Vale, claro, que para mí también. Yo prefiero la primera para combinar y la segunda también para beber sola. Se aprovecha y con el envejecimiento en las barricas de cognac le da un toque muy especial y es muy agradable beberla. Entonces, gin envejecido en estas barricas. Cada año vamos a innovar.
hay año que vamos a hacer un envejecimiento en barricas de coñac, otro en barrica de pino de Charente. En el año próximo os reservamos sorpresas también y vamos a hacer otros envejecimientos, que hoy no puedo decir, pero estamos en preparación de hacer también otro envejecimiento en las barricas. Porque cada barrica va a llevar toques y taninos diferentes. Por ejemplo, la barrica de coñac lleva esos taninos afrutados, un poco más secos del coñac. Viene también de la barrica francesa, que usamos la barrica de Limousin. Y la barrica de Pinot de Charente también está... Vamos a tomar el Pinot de Charente, que está envejecido dentro, poner en botellas y directamente poner la ginebra a envejecer. Así que ya tiene todos los toques del Pinot. Que se queda en la barrica. Sí. No. Ha ido cambiando. Claro que ahora vamos a comunicar mucho más sobre lo que hacemos cada año, porque no ha sido muy claro. Es que claro que desde 2009, 2010, 2011, 2012, hacemos ediciones especiales de Ginebra, hacemos envejecimiento diferente, en barrica diferente, usando el método Solera, como se usa en el vino de Jerez. Y claro que cada año hay un envejecimiento diferente. Sí, como en el ron. Aquí nos encontramos en la bodega. Para el envejecimiento hacemos como en el cognac, usamos las bodegas secas para tener una ginebra más redonda y las bodegas húmedas para tener más especies. Aquí estamos en la bodega con Alexandre Gabriel. Aquí estamos en las bodegas secas. Se nota en la pared un poco negra, el suelo es diferente. Y en el otro ahí estamos en la bodega donde el suelo hay tierra, araña, todos los que puedes encontrar en el jungle, se encuentra en la barrica húmeda. Y eso lo usan para el cognac, pero también para la ginebra, estas dos combinaciones. Aquí, el restaurante Le Rouquet en París, hemos comido un pequeño pumba, no me acuerdo cómo se dice en castellano, jarabín o algo así. ¿Sabes el pumba de Walt Disney? Jabalí, es eso. Vale, entonces, en Francia hemos hecho una colaboración con un restaurante que se llama Le Rouquet, y hemos hecho una receta con citadel. Entonces, sí, hemos hecho una receta con citadel, las dos citadel, hemos cocinado el pumba y luego hemos puesto la salsa con las verduras y al final ha quedado muy bien, me encantó. Entonces podéis probar en casa si queréis, es muy bueno. Para hablar de medallas, ahora ya tenemos, bueno, 32, ahora tenemos más, ya no tengo que cambiar. Ahora tenemos más de 37 medallas de oro que hemos obtenido en diferentes ferias, diferentes concursos. Y como decía antes, para nosotros es más una filosofía, más un placer para compartir. Antes de ser un producto, somos una pequeña empresa de 35 personas, incluyendo la producción, las finanzas, los comerciales, los marketing, que no tenemos muy poco marketing, y al final con la experiencia de Cata le ha gustado a la gente que adoptaron Citadel como producto artesanal y somos muy muy contentos de esto. Ahora, bueno, el clásico, el gin tonic, como os he comentado, fuimos los primeros en innovar en esta copa a balón. Podéis hacer un gin tonic como otros cócteles. Lo que os gusta, solo aquí ya sé que 70% del gin se vende en gin tonic, como lo decía Charles Rolls, si os interesa ver un poquito de historia de este hombre, es muy, muy interesante. Charles Rolls, en francés, muy más fácil. Y para acabar, bueno, un bartender de Portugal, tenemos también, bueno, aparte de la citadel, tenemos también la ginebra Magellan. Entonces, Magellan, muy diferente, no es una ginebra clásica. La botella, ya puede ver, se puede notar también el color azul. Entonces, esta ginebra la hemos hecha en honor a Fernando de Magallanes,
Lo siento si hay portugueses la pronunciación, ¿vale? Entonces la hemos hecho para él, en su honor, porque en 1519, en el siglo XVI, hacía una ruta del océano Atlántico, el océano Pacífico, a encontrar un estrecho que se llama, con su nombre hoy, que se llama Magallanes, y entonces ha seguido la ruta de las especias, ha encontrado regaliz, cardamomo, cassia, varias especias. Entonces hemos creado una ginebra en su nombre, bueno, dando un toque francés, Magellan, y hemos añadido la flor de iris, entonces, al final, para dar este color. Otra vez, no es algo químico, es solo la infusión de la flor de iris que va a traer este color azul para acordarnos al mar. En cuanto a la destilación, hay tres destilaciones en columna y la última destilación en alambiques de cognac. Entonces, es una ginebra que hemos hecho con cuatro destilación y la base es también el trigo de Picardía de la región de Bosso. ¿Vale? Vamos a probar. A veces es muy especial, se ve también aquí, ¿no? En gin tonic. Yo lo aconsejo con pomelo o con manzanas, me gusta porque releva un poco el toque acidez. Y se hace mucho también en Portugal con fresas o frambuesa. Hop. ¿Quieres probar? Entonces, ¿qué os parece en nariz en comparación a las otras? Perfumada, sí. ¿Más? Sí. Esta ginebra es más especial que la muy peculiar. Es decir, o sea, ¿te gusta o no te gusta? En comparación a esto, que son más tipo London Dry Gin, este lleva más toque especiado, un poco picante, ligeramente picante. Si quieres que pique más, puede añadir pimienta, si quieres. O pomelo y pimienta, se hace también. Y pues en ginebra con un tonic, luego lo podéis probar en el stand abajo, es muy refrescante también, pero claro que es muy diferente de la Citadel. ¿Qué preferéis, la Citadel o el Magellan? ¿O los dos? ¿La Citadel más clásico? Ah, la reserva, la barrica. Muy bien. Bueno, entonces luego os invito a probar la combinación de los dos, de la ginebra clásica y de la reserva con una tónica, que la combinación de los dos... Muy bien, muy bien. Entonces aquí, solo para que lo sepáis, son todas las especias que hemos usado para hacer esta ginebra. La coriandre. Cilantro. Sí. Vale. Entonces, pimienta negra, nuez moscada, coriandro, piel de naranja, cassia, canela y enebro. Aquí la ruta que hizo Magellan a través del océano Pacífico Atlántico. Y pues ya, si tenéis pregunta, y si no, muchas gracias por seguirnos en Facebook, Twitter. Pues hay varios bares donde puedes pedir Citadel, claro. Sí, claro, por eso lo he puesto. Si quieres visitar el Facebook Citadel España o el Twitter Citadel, ya podrás encontrar todos los tips, todos los bares donde puede salir y aprovechar de un gin tonic. Pues muchas gracias por venir y su atención.